Celebrating their fifth wedding anniversary in Cuba, Beyoncé and Jay-Z blew through the island nation like a tropical storm. Everywhere they went, whether it was the streets of Old Havana. I really wanted to see her because I liked many of her songs. But because of the half-century-old embargo on Cuba and the Castro brothers, Americans are required by law to ask the U.S. government for permission first. Florida Republican Congresswoman Ileana Ross Layton says she feels betrayed. She fired off a letter to the Treasury Department questioning whether Beyoncé and Jay-Z violated U.S. travel restrictions on Cuba. I'm saying that there are many places that are pleasant, you don't feel like you're being a pawn in the game of this communist tyranny. I'm not saying that they should be politicians, but be sensitive to the cruelty of this regime. The White House was very quick to distance itself suddenly from Jay-Z's trip. Are you saying that the president did not have a conversation with Jay-Z? I am absolutely saying that the White House, from the president on down, had nothing to do with anybody's travel to Cuba. That is something that Treasury handles. And finally, I just quickly have to ask you, do you believe the honeymoon trip of Jay-Z and Beyoncé to Cuba violated existing rules on U.S. travel there? We are allowing people to travel to Cuba as tourists. They are delivering hard currency to a tyrannical regime who then turns around and uses that to oppress its people. They really wanted to know what was going on in Cuba. They should have met with some of the people that are suffering there, not simply smoke cigars and taking a stroll down the street. Senator Marco Rubio, we thank you for your time. One correction from me, that was actually not a honeymoon trip, but an anniversary trip. Thank you so much on guns, on immigration, and on Beyoncé and Jay-Z. We appreciate it. Thank you. Buenas noches, bienvenidos. Hemos iniciado el programa con esta impactante figura de una mujer muy exitosa y comprometida como Beyoncé para hablar de algo que a veces perdemos de vista, el brutal bloqueo impuesto a Cuba. Vengo de Cuba, vengo de esa formidable experiencia que significa caminar por la isla, estar con su gente, conocer su historia. Eran los días del Moncada, 60 años del asalto al Moncada, que aunque resultó una frustración militar en aquel momento, fue el comienzo de todo, el comienzo de Fidel, el comienzo de la maravillosa historia de soberanía, de dignidad, de independencia de los poderes económicos mundiales, de esa isla que es una verdadera metáfora de la dignidad. Pero el bloqueo, al que alude la presentación que hicimos con Beyoncé, le ha costado a Cuba en todos estos años 110 mil millones de dólares por lo bajo. Imaginen ustedes, pensando, por ejemplo, en que Chevron ha invertido 1.200 millones y monedas en YPF, y que eso nos parece algo verdaderamente importante, y vaya si lo es, lo que significan para Cuba 110 mil millones de dólares, lo que sería para la Argentina que le den una inyección de 500 mil millones de dólares. Entonces sí, que veríamos un resultado ampliamente exitoso, además de esa soberanía y dignidad que mantiene Cuba. El programa de esta noche está dedicado a esto, está dedicado a los años 90, como ya recorrimos ese camino la semana pasada, para que no repita América
Este es nuestro sueño, aquello que nos sucedió de indignidad, de vivir de rodillas frente al imperio económico del mundo, que no nos pase de nuevo. Por eso es que insistimos con el tema del capitalismo y de los años 90. Vamos a ver también cuál fue la actitud que tuvo, por ejemplo, la Argentina, y no solamente la de Menem, sino también la de la Alianza, con respecto a Cuba y las votaciones internacionales y la obediencia que parecía inevitable a los dictados de los Estados Unidos. Y van a conocer a uno de los cinco, una historia impresionante de la vida de nuestra América y particularmente de Cuba, que hemos contado someramente en nuestro programa. Pero en estos días en Cuba viví la formidable experiencia de tomar contacto con el único de los cinco héroes cubanos que han sido liberados por los Estados Unidos. La real presentación del programa es justamente este tema con una figura que les va a impactar tanto como Beyoncé y que también tiene que ver con ese mundo de Hollywood y de las artes, pero también del compromiso, que vaya si lo hay en muchos casos en los Estados Unidos. Oh. Good. You look wonderful, Helen. Wow. I didn't expect so many of you at the YouTube Media Press Corps here this first day of the year. I hope you had a great holiday. All right, ladies and gentlemen of the media. I've come to reveal information about the case of the Cuban Five. Huh? What's that? The Five what? Okay, the Cuban Five were Cuban agents. They were sent to Miami to infiltrate violent groups of Cuban exiles. These Cuban exile groups were planning and carrying out violence in Havana. When did this happen? In the 1990s, the hardline exiles in Miami wanted to disrupt Canadian and European tourism in Cuba. So they blew up hotels, clubs, and restaurants to demonstrate that Cuba was not a safe place. To cut off funds Cuba got from foreign tourism. Here, see for yourself. So who exactly did this? Luis Posada Carriles. No voy a decir, como dicen ustedes los americanos, no comento. The Cuban Five uncovered terrorist plots by infiltrating the violent Cuban exile groups in Miami. They passed the information on to the FBI, and the FBI even intercepted a huge cache of illegal explosives on the Miami River, thanks to these five Cuban agents. Wow, that's quite a story, Danny. And what happened in the 1990s? In 1998, the FBI arrested the Cuban Five. The Justice Department charged them with conspiracy to commit espionage. A Miami jury convicted them, and a Miami judge slapped them with excessively long sentences. One of them received two life sentences. And how come nobody knows this? Didn't they get a fair trial? Imagine what five Cuban agents faced in Miami in 1998. An intimidated jury, a judge that always sided with the prosecution. I hope you out there in the YouTube press corps find out more information and spread the word about the injustice done to the Cuban Five. And tell President Obama to free them. A real humanitarian gesture. Obama, give me five, es el dicho que normalmente termina con todo lo que se hace dentro de los Estados Unidos, muy poco por cierto, hablando de los cinco héroes. Es buena la idea de que Danny Glover está allí hablándole a nadie, porque nadie escucha de estos temas. No es una historia conocida en los Estados Unidos. Julieta Camaño, buenas noches, señora. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor Hugo? Bastante lo de Danny Glover participando de algo así, la verdad, ¿no? Que sí. Bueno, pero como veíamos, no es el primer artista que, digamos, de alguna manera se vincula con Cuba defendiendo los derechos de todos los cubanos en el mundo, ¿no? Con qué énfasis lo hace. Y vamos a ver más adelante algo todavía más cinematográfico. Sí, y me gustó lo de Beyoncé.
Me gustó mucho lo de Beyoncé. Es muy interesante, que además, fue muy criticada. Beyoncé para empezar el programa tenía su ventaja, ¿no? Tal cual. Bueno, te voy a presentar, Víctor Hugo, a vos y a todos los que nos están mirando, a nuestros invitados en el Twitter, en @BDLVíctorHugo. En el día de hoy estarán tuiteando con nosotros, en primer lugar, Ana Jaramillo. Ella es la rectora de la Universidad de Lanús. Ella nos ha saludado, dice buenas noches, Víctor Hugo y a toda la producción. Felicitaciones por hacer el programa sobre la Cuba resistente. También estará tuiteando con nosotros Delia Bisutti. Ella es legisladora por Nuevo Encuentro por la Ciudad de Buenos Aires. También nos ha saludado y ya opina sobre lo que ha visto hasta el momento. Dice, Beyoncé fue a Cuba y Estados Unidos se arroga ser dueño de las voluntades de sus ciudadanos. Estuve en Cuba más de una vez, estuve con Fidel y palpé a un pueblo solidario y alegre que defiende y conoce a su país. Y en tercer lugar estará tuiteando con nosotros Patricio Echegaray. Él es el secretario general del Partido Comunista en la Argentina. Dice, buenas noches, Víctor Hugo, gracias por la invitación para hablar de este cambio de época en América Latina iniciada con El Moncada. Todos estos tweets en @BDLVíctorHugo. Nosotros rechazamos terminantemente todo intento de fiscalización, todo intento de inspección de nuestro país. A nuestro país no lo inspecciona nadie. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Nos amenazan con ser nosotros blancos de ataques nucleares. No nos asustan. Tenemos que saber vivir en la época que nos ha tocado vivir y con la dignidad que debemos saber vivir. Todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos somos uno en esta hora de peligro y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Se levanta un pueblo entero lleno de angustia, luchando por su digna patria, lograda con el coraje, desgarrando cada día con sus principios éticos. El vil imperio, su adversario político, que siempre ha combinado el engaño con la ignorancia para darse a conocer a toda voz. Pero el mundo conoce su verdadero rostro, porque cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Dice allí todo por la revolución. Ese sentimiento lo ha acompañado todo este tiempo. Toda mi vida. Para mí la revolución es una vocación. Yo tengo dos vocaciones, una que es ser piloto y la otra es la revolución. ¿Cuál ha sido la historia? ¿Cuál ha sido la verdad, René? ¿Qué fueron ustedes a hacer en los Estados Unidos? ¿De qué los han acusado? ¿Cuáles son las verdades y mentiras de esta historia? Nosotros estábamos básicamente protegiendo la soberanía del pueblo cubano y la vida de los cubanos. Durante 50 años la ciudad de Miami ha sido una guarida de grupos terroristas que en un primer momento, inclusive entrenados, financiados y preparados por la CIA, en el contexto de aquella época de la invasión de Playa Girón, de la crisis de los cohetes, y un poco más acá, las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, se dedicaron a cometer acciones terroristas contra Cuba que han costado cientos de vidas. El caso más notorio por su impacto fue el avión de Barbados, que fue volado por un criminal que, bueno, está en Estados Unidos siendo protegido por el gobierno norteamericano, Luis Posada Carriles. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Thank you.
bueno, básicamente contra esas políticas estábamos nosotros tratando de prevenir la pérdida de vidas, de proteger al país de acciones terroristas. Todo parece indicar que el FBI local de Miami, a la hora de actuar, bueno, fueron detrás de nosotros y nos arrestaron a nosotros para proteger a sus terroristas. Y bueno, a partir de ahí se desarrolló esta historia que ya tomó carices legales y bueno, ahí estamos.